Este lunes, la Fuerza Aérea rescató a dos personas en el departamento de Durazno e igual cantidad en Florida. Habían sido arrastrados por arroyos crecidos a causa de las lluvias y tuvieron que trepar a los árboles. Dos helicópteros trabajaron en el lugar. Uno de los casos se dio sobre el mediodía en el arroyo Maciel de nuestro departamento. Allí, un hombre de 61 años y un joven de 21 intentaban reunir los animales que tenían y fueron llevados por la corriente. Tuvieron que trepar a los árboles y fue entonces que la policía y personal de bomberos alertaron al Centro Coordinador de Rescate, que envió un helicóptero. Ninguno sufrió heridas de gravedad. El otro episodio se dio en Florida, sobre la Ruta 7, a la altura de Arroyo Mansa Villagra. En ese lugar, dos personas de 21 y 25 años fueron superadas por el agua y también debieron subir a un árbol. Ambos fueron trasladados al Hospital Policial de Montevideo y están fuera de peligro. Reiteramos que el número de evacuados en Durazno supera las 300 personas y el río sigue creciendo a razón de 7 centímetros a la hora.